Un estudiante zambiano de 23 años, el cual había sido encarcelado en Rusia y estaba recluido en las afueras de Moscú, falleció en Ucrania mientras pertenecía al ejército ruso. Según la embajada de Zambia, el estudiante falleció el 22 de septiembre y recién se informó a la cartera ministerial el 9 de noviembre. El gobierno de Zambia anunció este lunes 14 de noviembre todo lo ocurrido. Además, el ministro de Exteriores del país africano, Stanley Kasongo Kabuko, solicitó a Rusia una explicación de cómo este estudiante, que cumplía una condena, terminó en las filas rusas para luchar en contra de Ucrania. Como ministro, me he puesto en contacto personalmente y seguiré haciéndolo con la familia del fallecido para ofrecer una actualización de los detalles de la muerte de su ser querido, una vez que se reciba la comunicación oficial de las autoridades rusas, indicó Kakubo por medio de un comunicado. Lemekani Natan Nirenda era el nombre del estudiante fallecido. Cursaba la carrera de Ingeniería Nuclear en el Instituto de Física de la Ingeniería de Moscú. Debido a que no consiguió las leyes de la Federación Rusa, fue declarado culpable con una condena de 9 años y 6 meses de prisión. Todo ello sucedió en abril de 2020. Ante lo ocurrido, Ucrania acusó a Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar Wagner y miembro del círculo íntimo del presidente Vladimir Putin, de enviar al frente a miles de condenados a prisión de las cárceles rusas con la promesa de una amnistía y un salario. Este caso aún tiene muchos puntos por esclarecer de parte del gobierno ruso, ya que la teoría de que están empleando prisioneros cada vez está tomando más fuerza. Por el momento, los restos del estudiante zambiano fueron trasladados a la ciudad rusa de Rostov para ser devueltos a su nación.